¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Zulma Reyes. ¿A qué se dedica? Me dedico al diseño y confección de alta costura. ¿Qué hace en su tiempo libre? En mis tiempos libres canto en un grupo, salgo a pasear con mi familia, me gusta cocinar. Pues las cosas como muy normales. ¿A qué le tiene miedo? A las personas con malas intenciones que quieran hacer daño. ¿Le teme a la oscuridad? No, a la oscuridad no. ¿Cree en Dios? ¿Por qué cree en Dios? Hábleme de ese tema. Bueno, en Dios sí, es el eje de mi vida. Es el principio de mi vida y lo que rodea todo lo que hago. ¿Cree en las predicciones, en las premoniciones? No, no, yo creo que eso son cosas humanas. ¿Ha actuado alguna vez en alguna cosa? Sí. Hemos hecho dos obras de teatro en la iglesia y pues nos han salido muy bien. ¿Le teme al público? No, pues no mucho porque cuando canto en un grupo de música y pues ya eso lo he aprendido a manejar un poco. ¿Le tiene miedo al futuro? No, al futuro no. Porque sé para dónde voy. ¿Cuál es tu nombre? Ana Belén Espinosa. ¿Qué haces? ¿En qué curso estás? Yo estudio y estoy en quinto de primaria. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Qué aficiones tienes? Leer y averiguar cosas en el internet. ¿A qué le tienes miedo? A nada. ¿O sea que no le temes a la oscuridad? Okay. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Qué es Dios para ti? Es lo que maneja mi vida, exactamente. Okay. ¿Crees en las predicciones? No. ¿Has actuado alguna vez en algo? En una obra de teatro del colegio. ¿Y cómo te fue? ¿Le temes al público? Muy pocas veces. ¿Le temes a las cámaras? No. ¿Le tienes miedo al futuro, a cosas que puedan pasar en el futuro? No. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Carol Barbosa y pues en este momento me dedico a estudiar. ¿Qué estudias? Estoy estudiando asesoría para bancos. Ok. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues mi tiempo libre, me gusta compartir mucho con mi hija, me gusta salir de compras y cuando puedo salir de viaje también. ¿Qué aficiones tiene?
Aficiones, me gusta el básquetbol y practico también el voleibol, me gusta mucho. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a quedarme sola, sobre todo a la oscuridad, a no tener compañía. ¿Le temes a la oscuridad? ¿Oscuridad física? Sí, física. ¿Crees en Dios y por qué crees en Él? Sí, creo en Dios y creo en Él porque es una fuerza que nos ilumina, nos ayuda a salir adelante y es la luz de la vida, ¿no? ¿Cree en las predicciones, en las premoniciones? ¿Ha actuado alguna vez en algo? No, la verdad no. ¿Le teme al público? ¿Tiene pánico escénico? Aquí habría que experimentar. Yo creo que no. ¿Le tiene miedo al futuro, a los eventos que puedan pasar en el futuro? No, miedo no. No hay miedo. ¿Qué piensa del futuro? O sea, ¿cómo se visualiza en su futuro? Pues por el momento futuro pues estaría, si sigue la situación como está en el medio ambiente, pues tendríamos una crisis de ambiental muy delicada, tendríamos que cuidar el medio ambiente, pues si podemos hacer algo hoy en día.